Celebración para pedir a Dios por el eterno descanso de Anita Vega Nava a 10 meses de su fallecimiento, recordándola también por el 10 de mayo y por toda su familia, por todos sus seres queridos. Bienvenidos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, reconciliémonos con Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos por el eterno descanso de Anita Vega Nava a 10 meses de su fallecimiento. Oremos. Dios nuestro, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión
que teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar la liturgia de la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsaba, por su sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Le puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Bendito seas el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Le puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Le puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. ¿De pie? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor,
lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Hoy comparto con ustedes esta celebración virtual para llegar a sus corazones desde la liturgia de la palabra y dejarnos alimentar por lo maravilloso de su mensaje. Hoy nos regala un texto muy bonito que en lo personal me agrada mucho y me fortalece, especialmente porque nos habla de la gratuidad de Dios, de la gratuidad de su amor, especialmente en la elección, porque hoy celebramos a San Matías. Matías es el apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariote cuando Judas traicionó a Jesús y lo entregó para ser ejecutado. Lo traicionó, lo vendió. Todo esto, claro, en una reflexión sobre la personalidad de Judas Iscariote, refleja muchos aspectos, especialmente de aquellos que no valoramos o no valoran a Jesús. El pecado de Judas Iscariote precisamente refleja esto. Cuando Jesús no importa tanto, cuando Jesús, Jesucristo, cuando Dios, lo hemos dejado en segundo lugar o en tercero o en cuarto o simplemente no importa, como para los ateos. Y es precisamente el pecado que lleva a perder el lugar que le pertenece. Judas Iscariote no solo perdió el lugar del grupo de los doce, sino que también perdió su lugar en el cielo. Pero lo perdió no porque Dios lo haya castigado por su mala conducta o por su traición, no. Lo perdió porque Judas Iscariote quiso. Y es aquí donde identificamos que la pérdida del reino es por voluntad. Cada quien decide ser de Cristo o no ser de Cristo, ganarse el cielo o no quererlo. Por eso es que hoy podemos tener la certeza de que Anita está en el cielo. No solamente que por voluntad de ella, seguramente creyendo en Dios, porque ustedes dan testimonio de que Ana creyó en Jesucristo. Y Jesucristo, pues, nos da la certeza de que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y por eso sí creemos que Anita Vega está en el cielo, porque ustedes son testigos de ello. Pues así también para Matías, a quien hoy celebramos, que más que hablar de Judas Iscariote, tendríamos que hablar de Matías, que era un hombre que, como dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, fue un hombre que creyó, así como los doce, creyó en Jesucristo. Porque una de las condiciones para ser elegido a ocupar el grupo que había dejado, dentro del grupo que había dejado Judas Iscariote el lugar, era que aquel que iba a ser electo es porque había estado desde el momento del bautismo de Jesús por Juan el Bautista hasta el día de la ascensión. Es decir, que Matías fue un hombre cercano a Jesucristo, que da testimonio de todas sus predicaciones, de todos sus milagros, y seguramente vieron en Matías un hombre bueno, un hombre de Dios. Pero hay algo más importante, que la elección viene de Dios siempre.
Por eso es que hoy el Evangelio, que es un pasaje muy hermoso, que habla sobre la gratuidad de Dios, es decir, que el amor de Dios es gratis, que no tenemos que dar nada a cambio de su amor, que es incondicional, pues en esta lección gratuita, Jesús nos dice en su palabra, en el Evangelio del día de hoy: yo soy quien los ha elegido, no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido. Es decir, que Dios eligió a Matías por el Espíritu Santo de que ocupara el lugar de Judas Iscariote. Hermanos, pues esta elección no solo es para el grupo de los 12, es para todos. Dios es el que nos ha elegido para formar parte de su reino, para formar parte de su vida eterna, y conviviremos con Jesucristo. Algún día estaremos todos reunidos en su reino. Esto es lo que nos ha anunciado nuestro Señor Jesús. Pues que esa sea nuestra esperanza, que esa sea también nuestra alegría, que esa sea también la alegría y la esperanza para encomendar a Dios a todos nuestros hermanos difuntos, a todos los que ya se han ido de este mundo, están en el camino de Dios y algún día los volveremos a ver. Que esa sea hoy también nuestra alegría para celebrar la vida eterna de Anita Vega Nava. Y sobre todo, compartiéndome ustedes que esta celebración es por considerar también el 10 de mayo, recordándola como madre, seguramente una buena mujer, una buena madre a quien recuerdan con cariño. Pues hoy la recordamos y pedimos a Dios por ello. Nos vamos a poner de pie para hacer esta oración por Anita. Ya que este mundo ha pasado definitivamente para nuestra hermana Anita Vega Nava, pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que Él ha dispuesto para sus elegidos. Decimos todos: te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, que por ella sufrió muerte de cruz, le conceda la felicidad verdadera. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el Hijo de Dios vivo, la reciba en su paraíso. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo perdone todos sus pecados y la agregue al número de sus elegidos. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que todos los que aún lloran su muerte, Dios les conceda con la esperanza de volver a encontrarla a nuestra hermana Anita cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido por Anita Vega Nava. Concédele, Señor, el eterno descanso, que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías, y por ellos fortalécenos con el poder de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por nuestra hermana Anita Vega Nava, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifiesten un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Hermanos, el día de hoy no han podido estar de forma presencial en el templo, pero están de forma virtual, y esto, claro, que les ofrece también la garantía de saber que Cristo los ama, que Cristo llega a ustedes y que su poder, que es grande y poderoso, hace posible que ustedes reciban la comunión espiritual. Por eso les invito a que la reciban en este momento, diciendo esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, manifestamos nuestra fe en tu poder divino. Hoy no podemos recibirte de forma sacramental en la hostia consagrada de tu cuerpo santísimo, pero ven a nosotros espiritualmente y concédenos las gracias que necesitamos para nuestra misión en la vida. Hoy ofrendamos esta comunión por nuestra hermana Anita Vega Nava. Concédele, Señor, el eterno descanso, que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Pedimos por nuestra hermana Anita Vega Nava. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, concédele el eterno descanso a nuestra hermana Anita Vega Nava. Que luzca para ella la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Oremos. Señor, tú que das con abundancia a tu familia estos dones celestiales, por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la claridad de tu luz, para que tengamos parte en los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, comparto con ustedes también esta oración por Anita. Pido a Dios también por ustedes, que Dios les siga concediendo salud y bienestar. Les doy la bendición. Que el Señor Dios Todopoderoso esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Es un honor estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Que tengan bonita tarde. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Buenas tardes. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor.